vienen grandes, grandes cambios. Ahora la educación ha cambiado muchísimo y las instituciones universitarias empiezan a verse amenazadas. Hace unos 10 años todavía el título de una universidad era muy importante. Ahora el título es importante, pero ya no solamente es el título, sino las empresas buscan que las personas tengan la competencia para poder laborar. Y muchas veces vemos que las certificaciones o los cursos como los MOOCs empiezan a reemplazar las carreras. Y entramos a manejar unos muchachos que vienen con unas características muy diferentes. Son los nativos digitales y entre más va pasando el tiempo, pues más digitales son. Hoy somos una universidad que estamos llegando a convertirnos en la primera universidad electrónica, con procesos también digitales en la academia, sin perder la calidad. Infinitas gracias a Dios porque nos ha contextualizado, porque nos estamos preparando y queremos una universidad fresca. Es una universidad que todos los días preparamos la gente, que tiene un híbrido entre personas con experiencia y personas jóvenes. Nosotros estamos ya en un proceso de preparar nuestra nueva generación de transición, pero personas que conozcan, tengan la capacidad de visualizar el mundo. ¿Por qué celebramos nosotros con bombos y platillos? Porque han sido 15 años muy trabajados, muy sufridos, pero muy abonados. Y donde, ¿por qué lo hacemos? Por nuestros 10.200 estudiantes, por nuestras 99 programas que tiene aprobados por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Y necesitamos que el campo se abra para que la universidad crezca. Si queremos tener mejores personas preparadas en Panamá, debemos tener primero en lo nuestro y preparar. Usted es uno de los grandes hombres de la patria. Dado en la ciudad de Panamá los 27 días del mes de junio de 2019, José Alberto Nieto Rojas, rector, Claudia Marcela Rueda Bosa, vicerectora general. Es un honor recibir la distinción de una universidad que está a la vanguardia de la educación superior panameña. Me felicito porque usted ha mostrado tener la tenacidad y la capacidad para poder llevar esta universidad a un buen puesto. Muchas felicidades y muchas gracias. Doctora Claudia Marcela Rueda Bosa, por su apoyo incondicional, muestra de amor y entrega al trabajo constante y permanente, dedicación a la educación, lealtad, compromiso y vocación, facilitando el desarrollo y consolidación de cada uno de los proyectos en los 25 años de grupo. Dado en la ciudad de Panamá los 27 días del mes de julio de 2019, José Alberto Nieto Rojas, presidente. One, two, three.
que voy a hacer contigo, que ya quiero tener conmigo tus besos. Me muero por probar tu boca, ven quítame estas ganas locas que tengo.